Hello everyone, my name is Rocio Palacios and I am the Executive Director of the Andean Cat Alliance. I have been working with this species for over 13 years and the best I got to see of an Andean cat in the wild was maybe 13 years ago, like a small glimpse, a speedster jumping through the rocks. I would not have been able to say it was an Andean cat if somebody else had not seen it from another angle. So I get this question a lot. How do I keep myself motivated to work with a species that I don't really have a chance to see? Well, to be honest, almost half of the Andean Cat Alliance members have not seen the Andean cat. And those who have seen it once or maximum twice in 10 or 20 years. So the real question is, what makes us all in the Andean Cat Alliance motivated to keep studying this species? Buenos días, mi nombre es Giovanna Gallardo y soy la coordinadora del programa de educación para la conservación de la Alianza Gato Andino. Quería contarles qué significa para mí trabajar en el AGA. Me siento muy confiada. Tengo mucha confianza en mis compañeros y mis compañeras, porque veo esa intención tan clara de pasar sobre los intereses personales, incluso profesionales, por el bien de una intención más importante, que es la conservación de nuestro planeta. Hola, mi nombre es Cristian Sepúlveda, pertenezco a la Alianza Gato Andino. Trabajar para el Gato Andino es realmente un privilegio. Trabajar con una especie tan poco conocida, una especie carismática, una especie que fue considerada una deidad por los pueblos originarios de los Andes, y poder contribuir con nuestro esfuerzo en conocerlo un poco más y que perdure en el tiempo y que las futuras generaciones puedan tenerlo, puedan coexistir con él, es una luz de esperanza que motiva nuestro camino. I am one of the founders of the Andean Cat Alliance, so I have been working with it since the very beginning. To work for the Andean cat, you have to find your motivation in the knowledge that you are working for something bigger, that you are working not only to preserve this beautiful cat, but also an entire ecosystem. As Mauro well said, conservation is about working for something bigger. We cannot just preserve the Andean cat. We need to work for preserving the mountain vizcachas that it eats and the landscape that they all live upon. But working with a species that is not a lot bigger than a house cat in such a vast landscape and with less than 1,500 mature Andean cats in the wild is a huge challenge. Not just because of our inability to see it, it's because how do we manage to record it? We need to find tools that overcome the limits of our own perception. Hola, soy Flor, soy de Argentina y desde 2019 soy parte de la Alianza Gato Andino. Actualmente soy la coordinadora del programa de cámara trampeo, que es un programa muy importante dentro de la Alianza, ya que nos permite conocer un poco más acerca de la distribución de esta especie, que justamente es una especie muy elusiva, por lo cual este programa es un gran desafío para nosotros. Por ejemplo, para que se den una idea, en una de las últimas campañas que realizamos en Argentina colocamos 16 cámaras durante 6 meses, lo que equivale a más de 69.000 horas de muestreo, pero solo obtuvimos 2 registros de gato andino, 2 individuos distintos. O sea que creo que este ejemplo justamente ilustra el desafío que es para nosotros poder obtener información acerca de la distribución de la especie y por qué justamente este programa de cámara trampeo es tan importante y requiere un esfuerzo aún más importante. Hola a todos y todas. Soy Constanza Napolitano. Yo coordino el programa global de genética de Alianza Gato Andino y es un trabajo muy desafiante, sobre todo porque de cada 100 muestras fecales que colectamos en terreno,
solo en promedio entre 6 y 10 de ellas son identificadas finalmente como de gato andino. Por lo tanto, es como buscar una aguja en un pajar y nos damos cuenta de lo valiosas que son cada una de las muestras. Pero podemos lograrlo debido a un trabajo colaborativo entre todos los equipos de AGA. Actualmente hay 12 equipos de AGA recolectando muestras fecales a través de los 4 países rango, en los que pensamos colectar alrededor de 1000 muestras fecales entre este y el próximo año para monitorear poblaciones de gato andino. These two joint programs articulate between each other to enhance our chances of finding records of the cat. But these records are not enough to guarantee its conservation. Sadly, the low number of Andean cats in the wild, combined with the ever-expanding conservation threats, make this species one of the most endangered wildcats in the world. Human-wildlife conflicts are increasing, with the return of bigger predators, such as the puma that attack livestock, and this makes herders take retaliatory actions on all carnivores. People from local communities are leaving their lands, searching better economic alternatives. And because climate change is affecting their livelihoods, creating floods or severe droughts. This increases the already existing problem of feral dogs in the communities and surrounding areas, and more importantly, leaves open ground for extractive industries and explorations. These challenges are big. They may seem enormous for a small group of local conservationists, but luckily we have highly motivated individuals that are working for making this planet better for us all. Hace 5 años que formo parte de Alianza Gato Andino. Lo que me motiva a trabajar en conservación y trabajar en el gato andino es poder lograr la coexistencia entre los humanos y la fauna silvestre y la naturaleza en este entorno tan maravilloso que son los Andes. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Cruz. Trabajo en la Alianza Gato Andino hace unos 4 años. Como voluntario primero y luego como miembro activo. Bueno, y de las cosas más motivantes de trabajar en la Alianza Gato Andino es el trabajo con las comunidades. En particular, nosotros acá venimos trabajando hace varios años con la comunidad de Machuca. Y también es muy valioso el aprendizaje que tenemos de ellos, de sus costumbres, de cómo ven la relación con la tierra, con los volcanes, con los animales. Entonces es muy enriquecedor, creo que para ambas partes. Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Boranca, soy biólogo de Bolivia, miembro de la Alianza Gato Andino desde 2016. Para mí, trabajar en la conservación del gato andino representa ese aporte individual para permitir que tanto el gato andino como las especies con las cuales habita puedan tener la oportunidad de poder coexistir no solamente con el humano, sino también entre ellas a lo largo del tiempo. Pero también es fundamental involucrar en la conservación a los agentes locales, a los miembros de las comunidades locales, a las autoridades locales u originarias, para que ellas sean los directos actores que interactúan con una especie amenazada. De esta manera nosotros trabajamos, por ejemplo, en Bolivia, con la mitigación de la amenaza de los perros domésticos, que tienden a depredar sobre la fauna silvestre y también sobre especies como el gato andino. Local communities, the real owners of the land, need to be our associates on this endeavor. If we empower them and transform their challenges into solutions,
they will become the most powerful conservation ambassadors. But is this possible? Is it possible to create changes in behavior that protect the Andean cat and other carnivores while improving the quality of life of local people? We wanted to invite a couple of the community members that work in some of our programs to share their opinions with you all. Mi nombre es Guillermo González, de acá de la zona de Montañé. La idea mía fue probar con el pastor por tanto daño que tenía. Todos los años tenía mucho daño de puma y de zorro. Y esa fue la idea de probar, de implementar el pastor, a ver qué resultado da. Bueno, hasta ahora se está logrando algo fructífero, digamos, que está dando resultado por las dos partes. Por el daño, que hemos tenido un poco daño y nada casi, y hemos dejado de estar persiguiendo los pumas también. Va, con la perra hemos salvado varias crianzas, hacen 2 años ya. Gracias a la pastora no hemos tenido tanto daño. El perro protector es otra cosa porque ella le ayuda en el tiempo que uno no puede salir por ahí justo con los animales, ellos espantan a los bichos. Mi nombre es Lorena Cruz, soy de la Unión de Farallón y mi motivo es porque estoy acá en el grupo es porque nos vinieron a dar una capacitación para preservar el gato andino, no está en peligro de extinción. Invitar a la gente que se sume, que está muy bueno el proyecto y también es un ingreso económico que a veces te favorece por ahí. Bueno, yo soy una artesana que me llamo Carmen Valeriana Yampa y somos artesanos fibra de llama y también hacemos fieltro y nos gustó el proyecto para cuidarlo al gato andino porque está perdiéndose, digamos, entonces hay que cuidarlo. Y también nos ayuda mucho el proyecto para sustentar nuestras económicas que tenemos. Y nos ayuda un montón. Y nada más, gracias. Sí. So, trying to answer what motivates me. To be honest, the Andean cat gives me a lot more that I can't even give back. It gave me the most amazing sunrises and the most wonderful starry nights in the Andes. It gave me my family with my 2 beautiful cat lovers. Hello! And it gives me the opportunity to be a warrior in this battle for conservation, working with an incredible group of professionals from 5 countries, because we have members in Peru, Bolivia, Chile, and Argentina, and in the United States, our supporters and friends, working together for making this a better planet. La conservación para mí es dar una lucha, una batalla por la naturaleza, por los seres vivos, por las especies emblemáticas que la constituyen, y es el camino para es un camino de respeto hacia todos los miles, millones de años de evolución que han permitido que hoy en día coexistamos con estas especies tan maravillosas y dentro de nuestra capacidad de ser humanos, pensantes, conscientes, encuentro que es una responsabilidad tremenda y es un deber mínimo de gratitud hacia la naturaleza trabajar por la conservación de estas especies. Y por eso no enorgullece poder participar en proyectos como el programa de mitigación de conflictos, monitoreos con cámaras trampas, compañeros trabajando con artesanas para enseñarles nueva artesanía basada en el gato andino y en valorar los elementos de la naturaleza. So I want to ask you now, what motivates you to be here at this presentation today? I wait for your answers in the questions and answers section on our social media. Thank you all for being here.
Hi everyone, my name is Bernardo Segura. I'm part of the Andean Cat Alliance. And I wanted to share you a bit about this new population of Andean Cat that we recently discovered near Santiago, one of the biggest cities in South America. More than 8 million people lives here. It was a really special discovery. And to be able to be here in my room and know that in those mountains that are right behind me, there are now Andean cats with kittens, several individuals actually, all very healthy. It's an incredible sensation that changes my view on the mountains and even on the city. It's incredible.